Buenos días o buenas tardes a todos, buenas noches, de todo tengo que decir. Daniel Spatz desde California, Daniel Spatz Interviews. Muy felices de estar con ustedes nuevamente. La semana anterior tuvimos a Gabriel Jaramillo, una entrevista especial desde Florida, el gran entrenador, el gran coach. Y hoy tenemos al señor Guillermo García López desde España, que nos amablemente nos va a recibir. Y estamos muy contentos de poder, obviamente, seguir aprendiendo. De estas grandes figuras del tenis mundial que les hemos traído y todavía seguimos, menos que antes, pero seguimos trayéndoles a ustedes. Paul Forsythe, Egoen, todos los amigos, thank you so much, everybody, for joining. It's going to be Spanish. Thursday is going to be in English with Tina Pisnik, former top 29 in the world. That's going to be Thursday. Así que hoy en español con Guillermo García López y el jueves en inglés con Tina Pisnik. O sea, tenemos esta semana jugadores, exjugadores, sí, former players, true, but son siempre tenistas. Sí, gracias, Egon, siempre sale lindo. Yo me divierto mucho y aprendo mucho. Así que estoy esperando a Guillermo que se conecte. El sonido de la raqueta, Guillermo Gorospe, ¿cómo le va, señor profesor? Un placer. Hoy estoy con otro compatriota suyo, el señor Guillermo García López, esperando la conexión con Guillermo y bueno, ahí no, malas palabras no, conmigo no va, si atacan o no a mí, pero no, esas cosas, muchachos. Saludos de Paraguay, abrazo, tenis Chile. Voy a entrevistar al señor Guillermo García López de España. Buenas tardes, hello everybody. It's going to be an English interview, Spanish interview, y el jueves vamos a tener una entrevista con Tina Pisnik. Espero que Guillermo se conecte. Allá son las 9 de la noche en España. Y bueno, espero poder verlo a Guillermo. Ahí entró. Invite. A ver, Coronel Oviedo, Paraguay, saludos a todos. Bueno, gracias. Después la entrevista queda en el canal de YouTube, ¿eh? Así que ahí la tienen. Hola, Martíncho, hermano lindo, un gran profesor, amigo de hermano Martín Núñez Irigoyen. Abrazo, hermano. Una linda entrevista acá con el señor Guillermo García López, que fue top 30, top 20 del mundo ahí nomás y llegó a la final de US Open de dobles, ganó 5 torneos, fue también top en jugador de dobles, por supuesto. Le ganó a Nadal en Bangkok. Saludos de Argentina. Abrazo, Martíncho. Siempre es lindo escuchar. Nosotros que nos sentábamos a ver a los jugadores, ahora entrevistarlos y poder aprender de ellos. Imagínate, para mí es un lujo. Ve, acá tengo todas las preguntas, todo armado. No lo veo, Guillermo. Déjeme ver. A ver, ahí le mandé yo la invitación. Aceptar. Oh, unable to join. No te puedo recibir, Guillermo. Es una pena. ¿Cómo están? Espero que ha sucedido estas cosas. Sí, Polcito, se aprende siempre. Miren, yo les quiero mostrar acá en mi escritorio, estoy en una pequeña oficina que tengo en mi casa, todas estas notas de las entrevistas. Todo de las entrevistas. Notas que yo tomé y aprendí, después me siento tranquilo y apunto como un oyente. Así que imagínense cómo yo he enriquecido hasta estos últimos 2 años. Y no solo de tenis, de muchísimas actividades. Carlos Catena, ¿cómo estás? Vamos a ver, ahí le mandé nuevamente con el señor Guillermo García López, esperamos ahora tener éxito y recibirlo. Aquí a Guillermo. ¡Ahí está, Guille! ¡Vamos, campeón! Vamos ahí, lo conseguimos, lo conseguimos. Sí, por supuesto. No sabes cómo te agradezco tu amabilidad. No, hombre, yo para mí es un placer compartir esta entrevista contigo, con tus seguidores y que charlemos un ratito muy bueno de tenis. Ese es el Sí. objetivo principal. ¿Cómo no, Guille? Estás, me dijiste que estabas durmiendo a tu hijita. Sí, me tocó dormir ahora a mi hija porque si no, no podía hacer la entrevista.
Pero bueno, suerte que la pude dormir y bueno, y acá estamos tranquilamente. Espero que no se despierte ni monte ningún jaleo. Bueno, ¿cuántos hijos tienes? No, solo una niña de 20 meses. Qué lindo. Sí, chiquita, chiquita. ¿Cómo se llama? Se llama Martina, es nombre tenístico. Y bueno, ahí ya me disparaste la pregunta. Te la habrán dicho a todos, nos dijeron, ¿te gustaría que juegue al tenis o no? Bueno, yo creo que eso es una cosa que obviamente tiene que decidir ella más adelante, pero seguramente casi al 100% le tengo que enseñar las cosas que un padre sabe, ¿no? Y esas cosas, pues de lo que más sé es del tenis, entonces lógicamente le enseñaré. Ahora que se dedique o no al mundo profesional. Eso ya es una decisión ya más complicada y que debe decidir ella misma, ¿no? Pero yo creo que enseñarle un deporte a un niño pequeño, yo creo que es muy bueno, sobre todo a la hora de aprender valores, ya no solo en el propio tenis, sino ya en la vida en general. Guille, ¿dónde estás? ¿Dónde me recibes? ¿En qué ciudad? Vamos a ver, yo vivo en Alicante desde hace ya 16 años. Bueno, yo estuve viviendo en Barcelona de los 12 años hasta los 18, bueno, porque esa fue mi primera vez que yo salí de casa. Fue el momento más decisivo, yo creo, casi a nivel tenístico, ¿no? Y luego, pues bueno, después de Barcelona me moví a la Academia de Villena, de Juan Carlos Ferrero. Estuve allí, estuve 6 años. Allí fue donde me metí top 100. Y bueno, ya me moví pues un poco más a lo que era la ciudad, porque Villena de Alicante prácticamente está muy cerca, unos 30-40 minutos. Y ya me ubiqué aquí. Y bueno, ya fue otra época de mi vida a nivel profesional y bueno, ya aquí me quedé, pues una ciudad pequeñita, al lado del mar, con muy buen clima y cerca de mi familia, o sea que genial. Y muy linda para criar a Martina. Sí, oye, obviamente sí. Bueno, fíjate que hoy es 10 de mayo, es 10, ¿no? No, no es Sí, 10 de 10. mayo. Y hoy me pegué mi primer baño, o sea, imagínate el buen clima que hace, o sea, que he estrenado hoy la piscina. Qué lindo. Guille, les quiero primero agradecer a Juanma Esparcia que gentilmente facilitó el contacto. Me gusta hacerlo público el agradecimiento a él. Claro, sí, Juanma, bueno, sí, fue el que nos puso en contacto, ha sido el entrenador con el que más años he compartido, sigo compartiendo y que, bueno, tenemos proyectos y que tengo pues una muy buena relación con él. Qué lindo, bueno, le agradezco mucho públicamente. Vienes de comentar en televisión, porque la nota la íbamos a hacer la semana anterior, pero me dijiste, Sí. Daniel, estoy. Bueno, a ver, el analista, te puedo llamar analista, ¿verdad? Eres analista. Bueno, analista como tal es difícil, pero al final yo creo que el comentador como tal, al final comenta lo que uno ve, ¿no? Al final nosotros nos llaman a la televisión para ver a lo mejor cosas que los telespectadores no ven o no ven cómo está transcurriendo realmente un partido, ¿no? Yo creo que profundizamos un poquito más en lo que va transcurriendo en el partido o lo que puede estar pensando un jugador, lo que sucede, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un poco, al final comentamos lo que vemos, pero analista como tal ya, ahí ya, yo creo que son palabras mayores. Bueno, pero nos tienes que hablar, voy a empezar por antes, vamos a hablar de tu carrera, de cosas, te voy a hacer preguntas de jugador adentro de la cancha. Alcaraz, que es la nueva sensación en el mundo, acá en Estados Unidos, en Sudamérica, no se para de hablar de él. Háblanos Sí, de sí. él.
Bueno, lógicamente es la sensación, el chico de moda, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mira, yo Alcaraz, la primera vez que lo conocí fue un día que vino aquí a entrenar conmigo a Alicante. Pues él vino, pues no sé, tendría 15 años y vino con su padre aquí a entrenar a Alicante. Llamó a mi entrenador, oye, que mi hijo es simplemente para entrenar con gente que vaya, que bueno, con un poquito más de nivel, ¿no? Y esa fue la primera vez que lo conocí. Y realmente la impresión que me dio fue muy buena. En esa época sí que es cierto, con 15 años, a nivel físico él no estaba desarrollado completamente. Era muy, muy delgadito, todavía no había crecido lo que ha crecido ahora. Es decir, físicamente no se había desarrollado. Tenía 15 años, ¿no? Pero sí que le generaba la bola una velocidad y una aceleración que decías, ¿cómo es posible que si no ha desarrollado físicamente como una persona prácticamente adulta, pero le pega a una velocidad como un adulto? O sea, le pegaba muy fuerte a la pelota con una velocidad muy buena. A mí me sorprendió lo que más eso. Luego sí que a medida que han pasado los años, lo he conocido porque tengo buena relación con Juan Carlos Ferrero. Y bueno, él desde que empezaron su andadura, pues Juan Carlos muchas veces me llamaba para quedar. Ellos venían a lo mejor aquí a Alicante o bajaba yo a entrenar a Villena, a la academia. Y bueno, él ha ido mejorando muchísimo en todos los sentidos, pero una de las cosas que más ha mejorado en el último año ha sido a nivel físico. Juan Carlos me dijo, dice, nosotros a nivel tenístico, pues bueno, hemos ido haciendo las cosas como las podría hacer cualquier otro jugador, pero sí que hemos hecho mucho hincapié a nivel físico. Yo creo que a nivel físico está clarísimo que ha dado un paso tremendo, porque si ves fotos de hace un año a día de hoy, ha cambiado totalmente, está mucho más fuerte, está más musculado, a la hora de moverse se mueve fenomenal a nivel coordinativo, desplazamientos, es resistente, fuerte, en ese sentido es muy bueno en lo que ha mejorado. Y bueno, ¿qué más cosas te puedo decir? Una de las cosas que a mí más me gusta a la hora de entrenar, luego a nivel personal si quieres te cuento un poquito más, pero sobre todo a la hora de entrenar, me sorprendía mucho que es un jugador que corre a por todas las bolas entrenando. Es decir, nosotros nos podemos hacer ejercicios de cualquier tipo y se te va pues medio metro o un metro, o porque no la controlas, pues él te va a correr a todas. Es decir, no deja una bola que pasa y el entrenador pone otra bola. No, corre a por todas. Si puede llegar, pues llega y las pone y eso me ha sorprendido muchísimo. Yo de todas las veces que he ido, luego ves a otro tipo de jugadores. Pues no sé, que puede estar en el ranking que sea, incluso, no sé, un top 50 o el tipo de jugador que sea, que bueno, que se puede permitir esta serie de cosas, pero él a nivel de entrenamiento no se las permitía. Era como que una cosa hablada entre jugador y entrenador, es decir, hay que correr a por todas, se vaya medio metro, un metro, hay que ir. Y eso, pues llama la atención, ¿no? Luego, Ahora, pues... Guille, perdón, te Sí, quiero sí. preguntar, excelente tú. Yo veo, obviamente, preparación física, hace mucho, todos se preparan, tú estuviste ahí adentro en el tour, pero ok, y le pegan bien a la pelota, tienen velocidad, un poco más, un poco menos, pero ¿qué te hace llegar a ser top 10? Tú estuviste top 20 prácticamente, estuviste en la puerta, le ganaste a Nadal, jugaste con todos los grandes, una trayectoria impresionante, ganaste torneos. ¿Qué es? ¿Qué diferencia entre un top 20 y un top 10? Bueno, hay cosas muy, muy grandes, ¿no? Al final yo digo una frase
que seguramente yo creo que estará de acuerdo mucha gente conmigo, y es que la diferencia entre los muy buenos y los buenos, porque al final no son gente mala, ni mucho menos, al final son buenos y muy buenos, es que los muy buenos son capaces de salir antes de las situaciones complicadas, las situaciones negativas, de los problemas, ¿no? Entonces, tienen la capacidad de resolver los problemas del tipo que sean, de salir antes que el resto de jugadores, ¿no? Yo creo que ese es el principal, la principal cosa que tienen los grandes jugadores, ¿no? Yo creo que a lo mejor otro tipo de jugadores pues encajan dos derrotas seguidas, se lían un poquito en su mente, incluso, pues bueno, a la hora de jugar un partido, pues fallas a lo mejor dos o tres bolas o un juego que no encajas bien y se monta una ruedecita, ¿no? Que tienes que salir rápidamente de eso, si no, pierdes el partido. O si pierdes dos rondas seguidas en un torneo, pues si no sales, pues pierdes tres y pierdes cuatro, ¿no? Fíjate. Pero Guille, perdón, pero eso se puede enseñar, porque yo veo que todos tienen psicólogo, coach mental, analista de sistemas, analista de estrategia, estoy haciendo un poco sarcástico, ¿no? El pasaporte le llevan, le firman los autógrafos, le manejan. Pero ¿por qué son siempre los mismos los que ganan o muy pocos los que se meten adentro? Sí, son muy pocos. Bueno, yo creo que lógicamente tienes que tener talento para ello, pero yo creo que con talento no vale. Yo creo que es un talento, ese talento hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, y si todo eso sale, pues eres un crack. Yo creo que en este sentido Carlos Alcaraz tiene muchísimo talento y lo están llevando muy bien por el camino. Lógicamente también él es una persona que se deja aconsejar, escucha. Yo creo que eso es muy importante a la hora de que te guíen, ¿no? Porque nadie nace sabiendo. O sea, al final todas las personas debemos de escuchar, de aprender y cada día más, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, todo la diferencia, pues bueno, te he dicho una y se enseña, pues bueno, tú enseñas realmente el camino, las cosas que puedes saber, pero yo creo que otra frase es, hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Eso es muy importante. Qué bueno, estás dejando frases de libro, ¿eh? Después yo después tomo nota, la veo y le mostraba ahí a la gente las cosas que voy aprendiendo tanto de estas charlas. Y Guillermo García López, ¿qué lo destacó para llegar tan alto en el ranking? ¿Qué cosas, qué aspectos a ti te destacaban para, bueno, ganarle a Nadal, como le ganaste, y a tantos jugadores? Bueno, digamos que creer en uno mismo es lo más importante. Yo creo que cuando empecé de chico, pues no muchos apostaban por mí. Yo nunca he tenido pues un que me haya pagado muchísimas cosas, o bueno, no muchísimas cosas, sino yo nunca he tenido un sponsor de decir, oye, aquí tienes esto. Intenta tener tu entrenador. No, yo al final lo más importante, lógicamente, me han ayudado entrenadores, me han ayudado familiares, amigos, eso está claro, pero al final, por mucho que te quieran ayudar, yo creo que va un poco en uno mismo, en uno dentro, el que quiera ser jugador profesional de tenis, ¿no? Eso es muy importante. Si tú quieres eso, tienes que estar pensando, como digo yo, en la amarilla todo el día. Tienes que estar pensando en el tenis. Incluso, oye, he terminado mis 2, 3, 4 horas de tenis y estoy pensando en cómo mejorar, cómo puedo mejorar el saque. Esto es lo que me ha pasado en el anterior partido. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que lo que me destacó. Aparte, lógicamente, que de trabajar mucho. Pero bueno, yo creo que eso lo hace mucha gente, ¿no? El trabajar mucho, el echar muchas horas. Pero hay mucha gente que le echa mucho trabajo, muchas horas, pero muchas veces está por estar. Y el estar por estar, yo creo
que falta algo más, ¿no? Le tienes que poner un sentido a las cosas para que realmente tu trabajo merezca la pena. Y lo haces con un objetivo, el levantarte cada día por la mañana y decir, oye, yo quiero este objetivo a largo plazo, a medio y a corto, ¿no? Te los marcas y vas con una ilusión. Y eso es un poco lo que me ha guiado durante toda mi carrera a nivel, lógicamente, general. Luego podemos concretar un poco más, pero el creer sobre todo en uno mismo, ¿no? Nombraste entrenar y motivación. Cuando no tenías ganas de entrenar, ¿cómo manejabas esos días? ¿O siempre tenías ganas de entrenar? Bueno, son complicados, ¿no? Esos días, pero yo pensaba que lógicamente malos días tenemos todo el mundo y tienes que lidiar con ellos. Al final, pues, no sé, es lo que hablamos siempre de las situaciones que no te gustan o que no tienes ganas, pues habrá días de competición, que tienes que jugar unos cuartos de final, unas semifinales o cualquier ronda en la que no te encuentres bien, que estés apático, que el otro te esté ganando, pues esa serie de situaciones las tienes que aprender antes, ¿no? Y esas situaciones las aprendes entrenando. Entonces, esos días que yo estoy mal, que no tengo ganas, me decía mismo, no, no, hay que entrenar porque esto me puede pasar cuando tenga un partido de competición. Y entonces, cuando sacaba adelante ese día, me valía muchísimo más que un día que sentía la pelota perfecta, que había metido 6-1 en un entrenamiento a cualquiera. Me sumaba mucho más a mi mochila de decir, oye, mira qué entrenamiento he sacado hoy, complicado, no tenía ganas, y te vas mucho más feliz y contento que ese día que la has sentido de maravilla la pelota. Es fantástico lo que dijiste. En serio, porque muchos alumnos míos, no, no, es que los chicos ahora viven en un momento de teléfonos, de distracción, y a veces la mayoría no tiene ganas de sacrificarse 2 horas. Ok, ahora quiero preguntarte esto. Se habla de que el tenis cambió, tú lo viviste de adentro, yo no te puedo engañar a ti ni vender nada, ni nadie. ¿Qué no cambió del tenis? Al revés, te pregunto. Tuviste 20 años en el Tour. El señor Guillermo García López, top player de España, que es para mí la potencia más grande de tenis. ¿Qué no cambió del tenis? Cambiaron los encordados, las raquetas, todo lo que quieras, la preparación física, la nutrición. Pero me dices, Daniel, amigos, esto no cambió. Pues lo mismo que te estoy hablando ahora, es decir, cualquier persona, lógicamente, la manera de jugar no tiene nada que ver cómo se jugaba incluso al principio de cuando yo jugaba. Ahora se juega mucho más rápido, mucho más explosivo, con mucha más incertidumbre, diría yo, porque claro, hay tanta velocidad y tanta explosividad que se juega mucho más rápido, ¿no? Yo creo que lo que no cambió es la manera de entrar a ser profesional. Yo creo que esa manera que te estoy diciendo de, oye, yo quiero ser profesional, yo estoy 300 del mundo, a día de hoy o hace 20 años, yo quiero ser profesional, me quiero meter top 100 y si yo quiero ser, pues tengo que trabajar, tengo que motivarme, tengo que sufrir cada día, tengo que estar pensando. Todo eso es lo que realmente no cambió, diría yo, a nivel mental, ¿no? Luego hay otra serie de cosas que bueno, no cambiaron, pues ya más complicado, ¿no? No sabría Pero, por responderte ejemplo, bien. Guille, meter la pelota adentro, tan simple y esencial como eso. ¿Cómo, vos decís, Rafa hace 20 años que está, empezaron juntos casi contigo, y él sigue sobreviviendo, y Djokovic también, y Andy Murray también, Andy Murray no hace papelones en la cancha. ¿Cómo sobreviven todavía estos tipos justamente con lo que tú dices, con la evolución de la velocidad del juego? Eso. Bueno, al final adaptan un poquito su juego a lo que hoy en día exige el tenis. Es decir, si tú ves a Nadal jugar
Hace 15 años no juega de la misma manera. Vamos, yo he visto vídeo. No saca igual, no es tan agresivo. Con su revés es mucho más agresivo, juega mucho más dentro de la pista y cierra muchas más jugadas dentro de la red. Eso es lo Federer. que él evolucionó en estos años. Bueno, te he dicho más o menos resumiéndolo, ¿no? Más o menos Perfecto. resumiéndolo. Entonces, se ha ido un poco adaptando a lo que hoy en día te exige el tenis. El tenis, lógicamente, son los demás rivales, ¿no? O sea, al final son los demás rivales. Pero pasa un poco lo mismo con Federer. Al final, Federer, si antes era agresivo, ahora es mucho más. Con el revés, a una mano, pues lo veías que jugaba un poquito más atrás, pero es que ahora juega mucho más adentro. Acorta mucho más los puntos que lo que él solía jugar de rápido, ¿no? Andy Murray, bueno, no hace papelones, pero bueno, no, sí, es verdad, es que es muy difícil. Yo lo veo y digo, es increíble porque tiene dos caderas de metal, tiene dos prótesis. No sé, me parece tremendo que siga jugando, ¿eh? Es espectacular, es de Duele, admirar Guille, también. duele verlo correr, ¿no? Sí, realmente sí, cuando sale alguna dejada y se deja ir y Sí. lo sufre al día siguiente, sabe que no va a estar bien. Bueno, él, su pasión es el tenis, pero también se ha adaptado un poco. O sea, también se ha adaptado un poco. No está al nivel que estaba antes, por motivos físicos, lógicamente, pero a nivel tenístico, pues se adapta. Es decir, yo creo que estos, y Djokovic igual, Djokovic lo mismo, que no hemos hablado de Djokovic, es más de lo mismo. Todos han evolucionado a jugar más dentro de la pista, a cortar los puntos, a cerrarlos en la red, es decir, a ir más rápido de lo que solían jugar ellos, ¿no? Cada uno a su estilo, a su forma, pero mucho más veloz todo. Y ellos son tan buenos que, aun cambiando el tenis, siguen siendo los mejores. Es impresionante. O sea, lo veo espectacular porque han llegado cualquier tipo de jugador, pues ya sea Zverev, Medvedev, Tsitsipas, que juegan, pues ya sabes cómo juegan, al pim pam pum, porque juegan así, porque juegan muy rápido. Pero ellos han sido capaces de adaptarse a lo que hay hoy en día a nivel tenístico y siguen siendo los mejores. Para mí eso tiene un mérito tremendo, tremendo. Daniel. Guille, al tenis se juega. Acá te van a escuchar muchos juniors, hay muchos entrenadores escuchándote de toda Latinoamérica. Mandaban saludos y quiero aprovechar y Bien, agradecerles a bien. nuestro profesor Guillermo García López de España, un extraordinario tenista. ¿Se juega un partido imponiendo el estilo personal o buscando las debilidades del rival? Bueno, yo creo que depende un poquito de tu manera de jugar. Yo te explico un poco a nivel personal lo que yo pienso y lo que yo creía más en lo que yo puedo entender a nivel tenístico, cómo enseñaría yo a un jugador. Yo pienso que en lo primero que te debes de focalizar es en tu juego. Yo creo que eso como prioridad absoluta. Es decir, un jugador de ataque no se va a poner a pasar bolas o a contraatacar porque no es su juego. Yo creo que al final uno tiene que morir con sus armas. Eso partiendo de esa base. Lógicamente, dependiendo de con quién juegues y de cómo juegue el contrario, pues tú puedes adoptar tu juego en base al contrario. Es decir, pues yo juego con un jugador que le gusta más contraatacar, pues bueno, tendré que tener un poquito más de paciencia si yo soy atacante. Pero yo no voy a dejar mi esencia, yo no voy a dejarle al otro que lleve la iniciativa cuando a mí me gusta llevar la iniciativa. No sé si me entiendes, pero Sí, yo no, creo no. que. Ahora, perdóname, te pongo a ti con Nadal. Bueno, tú me dices, bueno, ¿cómo planteabas los partidos con él? Que sabes que te devuelve todo, ¿no? Y basado en lo que a ti te gustaba hacer, ¿cómo hacías? Bueno, yo lo que te estoy diciendo, yo planteaba, saliese con quien saliese, yo intentaba marcar mi estilo, ¿no?
Mi forma de jugar era dominar, intentar dominar con la derecha lo máximo posible, ya sea desde mi lado derecha o escorada, intentar coger la derecha todo el rato. Si no podía cogerla, pues lógicamente con el revés pasaba más dificultades. La gente pues me dice, sí, tienes un revés muy bueno y tal, pero al final tienes un revés a una mano, que la gente te juega muy rápido por ahí, que te puede jugar con mucha altura. Entonces, realmente no ganaba los partidos con mi revés. Yo lo que he ganado al final me lo ha dado mi derecha. Pero no tenía un revés malo, ni mucho menos. Entonces, yo intentaba marcar el ritmo sobre todo con mi derecha y con mi revés era muy sólido, cruzado, cambiando las velocidades con el cortado y a la que estaba muy bien apoyado intentaba tirar muy fuerte el paralelo. Luego, creo que restaba muy bien, era muy sólido, siempre neutralizaba muy bien el saque del contrario y cuando yo jugaba de fondo, pues yo me veía capaz de que podía jugar con cualquiera de fondo, ¿no? Yo creo que esto es una de las virtudes, ¿no? Que tenía decir, oye, cuando la pelota ya está en juego, yo me veo capaz de ganar a cualquiera y puedo estar en el tú a tú con cualquiera. Lógicamente, pues hay gente que saca muy bien y pasas más apuro, ¿no? Pero bueno, con respecto a Nadal, al final, pues bueno, es un jugador que también le gusta llevar mucho la iniciativa, sobre todo con la derecha. Es zurdo, me hace mucho daño con su derecha cruzada, que es el golpe natural de él hacia mi revés. Y mira, ese día, pues una de las razones por la que gané, aparte de que salvé no sé cuántos breakpoints, yo saqué muy bien, dominé muy bien con la derecha, pero estuve sobre todo muy fino con el revés. Él me jugaba mucho por el revés, no me daba tiempo a coger la derecha y tenía que neutralizar esos derechazos como hace él, como le juega Federer. Un poco él jugaba la misma, o sea. Pues bueno, tú de su derecha cruzadita, alta con mucho peso a mi revés, que al final te viene y la tienes que neutralizar. Entonces, yo estuve muy fino con mi revés ese día. Fantástico. Es un placer escucharte porque realmente profundizas bien, no es que me respondes así, sí, no, hice esto, el otro. Pero todo lo que hablabas de las jugadas, ¿se entrena, se debe entrenar, Guillermo, los patrones de juego? ¿Se debe esquematizar? ¿Ustedes esquematizaban jugadas, por ejemplo, sacar acá, jugar ahí, o las jugadas salen en el partido? Esa es muy buena pregunta, sobre todo para los juniors que nos están viendo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Yo pienso que esquematizarlo muy cuadriculado es bueno cuando la gente, cuando el jugador está como por formar. Es decir, un jugador que empieza de junior, que todavía no tiene claro dónde tiene que hacer las jugadas. Pues es normal que el entrenador le vaya marcando un poco su esquema de decir, oye, tú si sacas aquí, la siguiente tiene que ir allí y la tercera también. Y con el resto, más de lo mismo, ¿no? Lógicamente, cuando ese jugador junior o que empieza a jugar futures, etcétera, etcétera, yo creo que una vez que automatice y sepa cómo es su juego, si ya lo tiene cogido, una vez que lo automatice, ¿no? Pues ya lo tienes que liberar un poquito más en ese sentido. Es decir, tiene que jugar un poquito más libre. Esa es un poco la idea, ¿no? Y a medida que vas creciendo de nivel, como lo tienes todo más automatizado, pues ya vas jugando casi prácticamente libre, ¿no? Pero incluso a alto nivel, sobre todo me fijaba mucho en el saque y el primer tiro y en el resto y el primer tiro. Yo creo que el resto y el primer tiro y el saque y el primer tiro, que es por donde se empieza el punto, son muy importantes. Depende Eso, de perdón, cómo. eso lo entrenabas mucho. Sí,
Eso lo entrenaba mucho y pienso que incluso a día de hoy es lo más importante, porque al final es donde empieza el punto. Si tú esos dos golpes, esos dos primeros golpes, los realizas correctamente, tienes mucho ganado en el punto, ya sea sacando o sea restando. Perdón, Guille, perdóname, ¿lo hacías para que los profes sepan, les gusta, con canasto, con pelota viva? ¿Cómo hacían? Pues si lo hacía, por ejemplo, a lo mejor más controlado, pues lo puedes hacer con canasto, incluso con tu entrenador, y si lo quieres hacer más libre, pues ya lo haces como si fuera un partido real. O Perfecto. sea, es o más cerrado o más abierto, ¿no? Ejercicios cerrados o ejercicios abiertos. Si lo quieres hacer más cerrado, pues lo puedes hacer con canastos con tu entrenador y más abierto ya directamente. Con otro jugador de tu nivel y tú siempre saque más una y eso es el ABC, yo diría, del tenis a día de hoy. Guille, ¿se debe entrenar siempre con un jugador? Porque este es un tema que los papás dicen. Mi hijo siempre tiene que entrenar con un jugador mejor, Daniel. Siempre. Tiene que ser mejor que uno. Sí, Claro, no te ríes. lo digo por sí, porque lo digo muchísimo, incluso, pues no sé, padres aquí, pues que tienen jugador que tienen a su hijo jugando futures o juniors. Y bueno, vamos a ver, lógicamente, mejores. Bueno, yo creo que deben de entrenar con jugadores que tengan un buen nivel, que puedan aprovechar un entrenamiento. Yo creo que tú, por el hecho de que vayas a entrenar con un jugador que sea mejor que tú, pues hombre, puede que mejore un poquito tu nivel, pero al final lo más importante es que uno mismo se focalice en el propio entrenamiento por sí mismo, no que esté pensando en que mira qué jugador me ponen para así el ritmo. No, es que el ritmo lo vas a imponer tú también, independientemente de que juegues con uno más flojo. Yo estaba con Juanma, bueno, durante toda mi carrera en Alicante, en aquella época, pues no había jugadores que estén a mi nivel, que estuviesen a mi nivel. Y jugaba pues gente que no tenía puntos, con juniors, y eso no quería decir que yo iba a perder nivel o que iba a bajar mi nivel de ritmo. No, al final yo lo que veía era que tenía que aprovechar mi entrenamiento por mí mismo. El otro me daba lo que me daba, su 100% a su nivel, pero si uno mismo es capaz de aprovechar ese nivel suyo propio, eso es lo que le va a valer. Vamos a ver, un chaval que tiene 15 años y juega con uno de 18, pues bueno, sí, no, está bien, pero que se tiene que focalizar más un poco en su propio entrenamiento, ¿no? Dentro de que juegue con una persona que le da, pues, un cierto nivel, aunque sea un poquito menor de lo que es, ¿no? Guille, cuando un jugador, cuando un junior no le sale, pasa mucho en los juniors, no le sale un golpe y se ponen locos. Y, ¿viste? Y por ahí le salieron 10 y fallaron la bola 11 y dicen qué mal estoy jugando. ¿Qué consejo le darías al entrenador y al jugador? Porque a veces los entrenadores decimos, ¿qué hago? ¿Le cambio el ejercicio o insisto con lo que está haciendo mal? Pero él está trabado. ¿Qué conviene hacer ahí? Ponte también del lado del jugador, ¿no? Bueno, vamos a ver, si me pones el ejemplo que tú me has dicho, de decir, oye, de 10 bolas lo hago 9 perfectas y una la fallo y me quedo con esa, yo creo que hay que ser un poquito más inteligentes, ¿no? Yo creo que el tenis parece ser como que nos quedamos a veces con las cosas negativas. Yo creo que hay que ser un poquito más, sí, inteligentes. Al final la palabra es inteligente, es decir, he metido 9, perfecto, y he fallado una, no pasa nada, he metido un 90%. La perfección no existe, es prácticamente imposible. Hay que buscarla, pero bueno, si no sale una, yo creo que no hay que dramatizar. Otra cosa, lógicamente, es si fallas 10 de 10, bueno, pues ya buscaremos otra serie de cosas, ¿no?
de ejercicios o a nivel técnico, bueno, pero si es solo realmente que te quedas con la cosa negativa, con esa sensación, yo creo que hay que ser un poquito más inteligente y decir, oye, he hecho 8 buenas, he fallado 2, ¿por qué me tengo que quedar con esa sensación mala, ¿no? Entonces, eso sería al jugador. Al entrenador es un poquito más de lo mismo, pero es, al final, el entrenador es el que le tiene que ir convenciendo un poco a nivel mental al jugador, ¿no? Porque es lo más importante. Yo creo que el mejor psicólogo del jugador es el entrenador, es el que comparte el mayor tiempo con él en pista, fuera de la pista, en los torneos, porque hay muy pocos jugadores que viajan con el psicólogo, con el coaching. Entonces, A ver, perdón, ahí tocaste un tema porque la gente que va a los torneos, yo ahora estuve en Indian Wells y es un glamour. Y todos creen que ustedes viajan en limusina, que tienen un equipo de 40 personas. ¿Hasta qué ranking, más o menos? Porque me lo ha preguntado, una señora me lo preguntaba en Indian Wells. ¿Hasta qué ranking, más o menos, un jugador puede pagar todo ese entourage, todo ese equipo? Entourage, sí. vamos a ver. Yo creo que lo puede pagar mucha gente. Yo creo que los 100 primeros pueden llevar un equipo muy bueno. Lo que pasa, pues, que al final, pues, no tendrían prácticamente ingresos, ¿no? Pero bueno, partamos siendo un poquito razonables, ¿no? Siendo un poquito razonables. Yo creo que a partir del top 30, top 40, te puedes permitir el viaje de tu entrenador, el viaje de tu preparador físico, el viaje de tu fisioterapeuta, que a día de hoy es muy importante. Y sí que es cierto que, como si dijéramos, el último en el lugar del equipo es el psicólogo, ¿no? Una vez que o sea, viaja el preparador físico, viaja el fisioterapeuta, bueno, ahora viene el psicólogo o el coach, que está muy de moda. Entonces, oye, el coach es muy importante, ¿no? Y yo creo que cuantas más veces te vea cómo compites, cómo estás en tu día a día, las 24 horas, cómo te levantas, cómo no, te puede ayudar mucho más que si te ve, te vas de gira 3 o 4 semanas, vuelves a España, te ve 2 sesiones, te vas otra vez 3 o 4 giras, te ve 2 sesiones. Entonces, yo creo que el tema del psicólogo o el coaching a veces es importante, por lo menos a nivel tenístico, el que se lo pueda permitir, ¿no? Por eso digo que, y no muchos se lo pueden permitir, por eso digo que al final el mejor psicólogo es el entrenador. Yo creo que el entrenador, hasta fíjate, te voy a decir una cosa, se debe de formar un poquito a nivel psicológico. Perfecto. Sí, eso, exacto, sí. Así como de la parte física también, ¿no? Por si tiene que viajar solo y no está el preparador físico, ¿no? Saber hacer la entrada en calor, etcétera, etcétera, ¿no? Manejar esos. Eso Guille, es. la confianza, que todos los escuchamos a ustedes, perdí la confianza, tengo confianza. Sí. Que, a ver, está bien, pero es intangible, ¿no? Porque no es que se ve la confianza. ¿Cómo se puede ganar? Porque uno dice, ganar da confianza, ¿verdad? Gano y tengo confianza. Pero ¿cómo puedo Sí. ganar si no tengo confianza? Bueno, es una buena pregunta, Daniel. Claro, no tengo confianza, no la meto porque mira las rondas que he perdido. Te Bueno, pasó, ¿no? Me imagino, te pasó. sí, lógicamente, sí, te pasa y tienes que solventar el problema. Al final, lo que te he dicho desde el inicio de la entrevista, el muy bueno del bueno se diferencia de que sale antes de esos problemas, ¿no? Y el problema de la confianza es, te diría yo, de los más importantes a nivel tenístico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final no te debes de centrar en el propio resultado como tal, ¿no? Yo creo que te debes de focalizar más en lo que es el proceso.
Al final el proceso, el resultado es una consecuencia de, ¿no? Y eso es el proceso. Es decir, oye, ¿cómo estoy 20 del mundo? Pues es porque, oye, he trabajado bien, he tenido una serie de objetivos. Cuando he estado compitiendo en los partidos, me he focalizado en realizar esta serie de cosas. Eso sería el proceso, ¿no? A manera global, ¿no? Entonces, cuando estás en momentos de baja confianza, yo creo que te tienes que focalizar en ese proceso de una manera más sencilla, yendo a tus cosas, es decir, oye, ¿de qué manera juego yo? Yo juego así. Pues de esta manera me focalizo al máximo, incluso siendo más sencillo, sin buscar complicaciones en mi juego porque no tengo confianza. Eso es el proceso, perdona, para ganar un poco confianza a la hora de poder ganar partidos. Es decir, en el proceso, porque luego, si yo me focalizo en eso, eso me va a dar la victoria. Y una vez que llegue la victoria, pues cogeré confianza, ¿no? O sea, estar, perdón, estar ordenado tácticamente, ¿verdad? No hacer nada que no sepas hacer. Exactamente. Y cuanto más sencillo lo hagas, más simple, mejor. Lógicamente, cuando uno tiene mucha más confianza, pues se atreve a hacer muchas más cosas, incluso cosas que no sabe, le salen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno no tiene confianza, yo creo que tiene que ir a lo sencillo, a lo simple, dentro de sus cosas. Fantástico. Otra cosa que le decimos a los alumnos, Guille, es diviértete antes de salir a la cancha. Y yo siempre, vos sabés que soy escéptico a decirle a un alumno diviértete, porque no lo veo que se divierta mucho. Ustedes, al nivel que jugaste tú, que juegan, no me gusta hablar del pasado, hace muy poquito que te retiraste, ¿tú te divertías en la cancha? ¿Y qué Pues es, perdón, y perdón, y qué es divertirse, ¿no? Porque también tenemos que definir eso. yo creo que, bueno, vamos a ver, yo creo que se sufría más que se divertía en la cancha, ¿no? Entonces, es verdad, entonces, yo creo que ese sufrimiento lo tienes que pasar divirtiéndote. No, es un poco complicado, pero yo lo vivía así. Es decir, partidos fáciles ha habido muy pocos o muy pocos al final. Aunque tú ganes 6-3, 6-2, siempre tienes el momento de cerrar, que sí, va 5-2, pero el otro había tenido bolas de break. Es decir, pasas momentos difíciles en el partido, momentos de tensión. Entonces, esos momentos de tensión, pues hombre, divertirse uno es muy difícil. Lógicamente, ¿no? Entonces, son momentos de decir, oye, son dramáticos o son sacrificados, pero voy a vivir este sacrificio, con diversión, ¿no? Es decir, estoy durísimo en el tercer set, tengo que jugar un tiebreak del tercer set, es un momento difícil. Divertirse ahí y pegar risas, pues no. Creo que nadie las pega. Está uno concentrado, sufriendo. Es Entonces, de esa disfrutar, manera. perdón, es disfrutar ese sufrimiento, ¿verdad? Eso es. Esa es la frase realmente. Eso es lo que te quería decir. Es disfrutar ese sufrimiento. Y yo lo Qué vivía así. difícil, Guille, pero qué difícil. Parece tan fácil, pero qué difícil. Sí, bueno, nuevamente vamos a ser un poquito inteligentes, ¿no? Yo creo que hay sufrimiento, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, oye, disfrutemos de este sufrimiento. Suena un poco medio dramático, pero es así, es así. O por lo Como menos yo lo viví así. masoquista, ¿no? Como Sí, decir, total, sí, es sufrir, verdad. claro. Total, total. Y eso, Bueno, habrá perdón, gente. ¿eso es lo que distingue a los tenistas profesionales a ustedes de los que nos quedamos jugando en el club? Hombre, no lo sé, yo es lo que te puedo realmente decir, o por lo menos yo de la manera que lo vivía, ¿no? Pero sí, yo creo que hablando con compañeros, con uno, con otro, al final decir, sí,
ponte tú y juega al tiebreak del tercero. Es decir, disfrutar realmente, pues bueno, si vas 6-1, 5-1, disfruta, sí, revés paralelo, por aquí, saque, mira. Bueno, ahí disfrutas sin sufrimiento, ¿no? Pero como te digo, en prácticamente todos sus partidos se sufre, ya sea más o sea menos, entonces disfrutemos ese sufrimiento. Y ahora dijiste tiebreak y te digo dos preguntas en una, porque el tiempo se vuela, Guilla, es apasionante, te agradezco mucho y la verdad que estoy extasiado, me verás, viste que me muevo, que salto, soy No, muy yo estoy apasionado. encantado. Espero que te encuentres cómodo, porque es tarde para ti, estarás cansado. Estoy perfecto, Daniel, no hay problema. Ahí entró Juanma Esparcia, mira, acaba de entrar. Así que si quieres Parque Sports saludarlo, Management. ahí está. Cuando uno está nervioso, ¿debe pegar palos o debe meter la pelota? Bueno, yo creo, por lo menos lo que vemos, es diferentes jugadores que enfocan ese nerviosismo o esa tensión de una manera u otra. Hay jugadores que se tensan y no son capaces de soltar ese brazo y bueno, y como tú dices, las meto, ¿no? Como puedo. Y hay otros que esa tensión es, bueno, la hacen soltándose más. Yo soy partidario, lógicamente, de soltar más el brazo, ¿no? Independientemente de que se te vayan dos, tres fuera o que pierdas un juego, ¿no? Yo creo que, oye, ya me he soltado, ya he pegado tres bolas, ahora vuelvo a estar un poquito más en mí, porque si tienes esa tensión y no sueltas el brazo, solo la metes, bueno, te puede jugar una mala pasada y aunque las metas y el otro las falle, bueno, durante el partido puedes pasar verdaderos problemas. ¿Cómo se juega un tiebreak? Porque yo veo que a veces los jugadores llegan al tiebreak, llegan 6-6 ellos, Sí. y se desbarrancan y se apuran y quieren terminar rápido. Otros juegan muy conservadores a no perder y pierden. ¿Cómo es la mentalidad? Habrás jugado miles de tiebreakers y contra los mejores del mundo y le ganaste a Nadal un tiebreak. ¿Cómo se juega un tie break? Bueno, yo soy partidario de jugar los tiebreaks valiente. Valiente no significa que, como tú has dicho, de decir, oye, llego ahí, me acelero, tiro una para afuera, tal, me juego el winner. No, valiente es de decir, oye, me ha caído una bola a media pista porque me he trabajado el punto. Bueno, pues ahora le tengo que pegar. Ahora le tengo que pegar y tengo que hacer un verdadero winner. No me pongo en modo conservador y como tú bien dices, a jugar, a no perder. Claro, el que juega a no perder tiene ese winner para atacar y no te lo va a atacar. Te la va a poner otra vez y le va a dar opción al final al otro a que tenga opción de hacer ese winner. Entonces, yo creo que al final, oye, ¿cómo has llegado a ese tiebreak? Seguramente si tú has llegado a ese tiebreak, ha sido jugando ordenado, jugando valiente, no tienes que hacer realmente grandes cosas porque sea un tiebreak. Pues intentar jugar de la misma manera, ordenado y a la vez valiente cuando realmente es el momento y te caiga esa pelota de realizar un golpe ganador. Bueno, muy claro, dice, muy claro todo. Bueno, ¿Qué? bueno, otros te dirán a lo mejor, oye, pues yo soy No. un poquito más conservador, me gustaba meterlas todas a un ritmo. Bueno, hay de todo, ¿eh? Bueno, pero estoy hablando con un jugador que hace muy poco estuvo en el tour y que jugó con todos los grandes jugadores, entonces es muy válido y lo que digan otros, bueno, fantástico. ¿Qué te quitó algo el tenis de tu vida en algún momento que dices, me perdí tal cosa, no disfruté tal momento de mi vida porque me dediqué al tenis? Hombre, lógicamente el tenis te obliga a tener un cierto sacrificio, pues a nivel de entrenamientos, a nivel de competición, porque viajas muchas semanas fuera y
Bueno, probablemente me haya quitado, entre comillas, tiempo, pues, con mi familia, amigos, etcétera. Es un sacrificio que haces. No es que lo pierdes o te lo quitan, ¿no? Te quitan, pues, si yo podía estar 10, pues a lo mejor he estado 7, ¿no? Pero bueno, es así. No es solo a mí, sino yo creo que prácticamente a todos los jugadores que hemos jugado el circuito, que hemos viajado muchísimas semanas. Bueno, en realidad estás pues mucho tiempo solo y no has compartido pues realmente todo el tiempo que podrías haber estado pues a lo mejor con tu familia, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso se vive de otra manera porque cuando realmente pues los tienes o lo compartes en otros momentos, pues lo vives con mucha más intensidad, ¿no? Yo no veo que haya sido un problema eso, ni mucho menos, sino valorar más luego esas relaciones que tienes con tu familia, amigos o pareja, ¿no? Las valoras más el tiempo que no estás con ellos. ¿Qué responsabilidad tiene un entrenador en el triunfo y qué responsabilidad tiene un entrenador en las derrotas? Yo creo que bueno, pues un pequeño porcentaje de una cosa u otra, pero te diría que hasta mínimo. Yo creo que el que gana y el que pierde es el propio jugador, pero el entrenador, al final, yo creo que es el que te marca el camino de cómo hacer las cosas, ¿no? Y hay veces, pues por lo que sea, pues a mí me ha pasado, pues que no has escuchado al 100% a tu entrenador, has hecho las cosas a lo mejor de otra manera que tú creías. ¿Y por qué, Y otras perdón, veces. Guille, y por qué cambian tanto de entrenadores la mayoría de los jugadores y los es como que le echan la culpa de las derrotas, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de cambiar de entrenador, a lo mejor. Yo sí he cambiado de entrenador. Yo creo que no ha sido por el tema de que haya perdido más o menos. Yo creo que al final, a lo mejor es porque a nivel de relación de jugador y entrenador, la relación se desgasta un poco, ¿no? A veces pues necesitas un poquito más de frescura con otra persona, ¿no? Por eso hoy en día está mucho más de moda el compartir, de que hayan dos entrenadores que viajen con un jugador para coger un poquito de energía de uno, del otro, cuando uno no está, pues, y luego viene, coges, ¿sabes? Yo creo que eso está muy bien. ¿Y por qué me preguntabas la pregunta, Daniel? Que se me ha ido un poco. No, no, del entrenador, de que por qué cambian, y lo primero fue la responsabilidad, pero eso lo contestaste, porque veo muchos cambios, especialmente, bueno, el tenis femenino, ¿no? Muchos Sí, cambios. bueno, sí que es cierto que hoy en día, pues parece ser como que dependen los resultados sí o sí, ¿no? Sí. De un entrenador. Si te va mal, pues lo tienes que cambiar sí o sí. Y si te va bien, pues lo mantienes. Yo creo que, como todo en la vida, tienes que darle un margen de trabajo, de tiempo. Porque no es porque llegue una persona nueva vas a ganar sí o sí, ¿no? Entonces, yo creo que, oye, llega alguien nuevo, oye, dale un margen de tiempo, de trabajo, oye, si encajáis, fenomenal, si no encajáis, pues hay que cambiar, ¿no? Porque al final es un poco el feeling yo creo, o por lo menos en mi punto de vista, es el feeling que tiene el jugador con el entrenador, eso es muy importante, ¿no? Desgraciadamente, pues hay jugadores que son muy resultadistas, ¿no? En el sentido, como bien decía, es decir, oye, se focalizan más en el si ganan o en el si pierden, y si le va mal, pues dicen, oye, pues otro, ¿no? Yo lo veo más por el encaje de jugador-entrenador, de que haya buena comunicación a nivel personal y luego a nivel de trabajo, que el jugador esté a gusto. Yo creo que si eso funciona, tarde o temprano los resultados llegarán. Guille, ¿te dejó amigos el circuito o no se puede tener amigos en esa selva que es el circuito profesional?
Sí, realmente sí que es cierto, es un poco selva, ¿no? Porque al final el tenis es un deporte individual y bueno, es cierto que hoy cada uno va a la suya, en cierta manera hay envidias y bueno, sí, pero bueno, amigos sí que me dejó, lógicamente al final pasar tantos años te deja amigos, ya sean del propio circuito como jugadores, como gente que probablemente no hayan sido como tal jugadores, ¿no? Pero sí que te deja amigos. Yo ¿Tienes, creo que puedes nombrar sí. alguno así del Sí, tour mira, que pues con Juan Carlos Ferrerón tengo Ferrero? una relación muy buena. Pues no sé, yo me llevaba muy bien con Albert Montañés, me llevaba muy bien con Pablo Andújar, Pablo Carreño, fíjate, he compartido muchísimo con él. O sea, tengo relación con ellos. Te deja amigos y lógicamente luego pues los con entrenadores que has compartido, con amigos que has conocido aquí y allá. Entonces pues yo creo que sí que te deja, independientemente de que sea, como tú dices, una selva. Una jungla. Bueno, Sí. vamos, quiero ir cerrando porque está apasionante, pero te tienes que ir y yo también. Pero qué del tenis sudamericano, que no hablamos, que estamos, yo Sí. soy de Argentina, pero vivo en Estados Unidos, Sí. y somos siempre hay alguno por ahí metido, hay varios argentinos especialmente. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo nos ven a nosotros ustedes? Pues mira, te digo que muy similar a cómo es el tenista español. Son muy trabajadores, muy aguerridos, muy luchadores en pista, y luego yo creo que la manera de jugar se asemeja mucho a cómo juegan los españoles. No sé si unos hemos aprendido de otros o otros de pero sí que es cierto que somos muy parecidos a la hora de jugar, a la forma de pensar, de cómo gestionar, no sé, somos primos hermanos, al Uf. fin y al cabo. Entonces, ¿Qué muy, jugador muy. argentino o sudamericano, qué jugadores realmente, ahora que estás afuera ya, ¿no? Sí. Gracias, te han impresionado más, que ahora estás sentado como analista, comentarista, como quieras llamarte, y hablando de afuera ya hablas de ellos. ¿Qué jugadores esos eran cracks, esos eran buenos de verdad? Nalbandián era muy bueno, Nalbandián calidad extrema de cualquier cosa. Me gustaba mucho la forma que tenía de jugar Gastón Gaudio, jugué un par de veces con él, el gato Gaudio. Me gustaba mucho, sobre todo, verlo en tierra, porque jugaba muy bien. Hacía cosas muy buenas. Con Coria no he compartido porque yo prácticamente entraba y él se retiraba. ¿Quién más? Y Del bueno, y así Potro, un poco. jugaste una Y, vez con Del Potro. sí, te iba a decir del Potro. Y del Potro, sí, lógicamente. Por eso te decía un poquito más actual, es del Potro. Pues del Potro, pues yo creo que un crack. Mi impresión. La derecha, o sea, la derecha del Potro parecía que no le pegaba tan duro, pero cuando quería la reventaba. Sí, sí. Mira. Sí, 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 Guille, sí. ¿y para algún jugador ahora que te reventaba te hizo sentir impotente el partido, decir, a este no le puedo ganar, o nunca sentiste eso? Sí, en el circuito, sí. En el circuito, la primera vez que jugué con Roger Federer, jugué el último torneo del año en Basilea, no sé qué año fue, pero fue pues hace muchísimos años ya. Yo creo que gané primera ronda y me tocó en segunda. Y yo, pues nada, Basilea. Y entro allí, la verdad que es un estadio muy grande. Y claro, entro allí, te presenta, vale, muy bien. Me siento y bueno, y cuando va a entrar Federer, el estadio se caía. Y ostras, digo, joder,
Digo, este recibimiento no me la, no, 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 no ha sido igual que el mío. Lógicamente, ¿no? Jugaba en su casa, era Roger Federer, y yo creo que estaba en el momento álgido de su carrera, ¿no? Yo creo que estaba número uno y yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero empezamos a jugar y era un verdadero terremoto, porque no sé, yo tiraba fuerte, él tiraba más, le hacía correr, me llegaba a winner, le jugaba por el revés alto, se metía bote pronto, revés paralelo, winner, se salía. O sea, era una barbaridad lo de aquel partido. Creo que me pegó un rosco. Yo creo que ha sido de los pocos roscos que me han pegado. Creo que fue 6-1, 6-0 o 6-1, 6-1. No lo recuerdo, pero me sentí impotente de decir, qué paliza me está metiendo. Y no me sentía mal, porque no estaba jugando mal, pero me sentía impotente, como tú dices, de decir, no puedo hacer nada. No sé cómo hacerle daño. Jugaba mucho más rápido que yo, hacía muchas más cosas, saque, resto, a la hora cuando el peloteo estaba en marcha, me fundía, como digo yo, me fundía, no podía hacer nada. Entonces, bueno, ha sido de los partidos que realmente me he sentido yo impotente a nivel tenístico. Guille, para cerrar, quería, y agradeciéndote nuevamente, muy amable, muy simpático, muy elocuente, quiero que me hables, no te pregunté de tus padres y bueno, de tu Sí. esposa, que cierres hablando de ellos, porque son siempre las personas que en definitiva nos apoyan, no sé si tienes hermanos, hermanas también. Sí, bueno, Te tengo un dejo hermano. Sí, ahí. bueno, pues bueno, mira, yo juego realmente al tenis por mi padre, porque mi padre, bueno, aparte de que es profesor, pues él es entrenador nacional, tiene la máxima titulación a nivel tenístico aquí en España, y él llevaba la escuela de mi pueblo. Yo soy de La Roda, de un pueblo de Albacete, muy pequeño, y nada, con él empecé a jugar al tenis. Pues lo típico, mi padre pues los fines de semana se iba a jugar, yo me iba con él, y a medida pues que yo pues iba creciendo, pues y que mejor se me daba, pues parecía como que mi padre se involucraba más, ¿no? Me decía, bueno, pues no lo hace mal. Y bueno, realmente juego al tenis por él. Y siempre, independientemente de que haya tenido un entrenador u otro, siempre he respetado mucho la decisión, o por lo menos los comentarios que me hacía, ¿no? Porque al final sabe de tenis, ¿no? Y como yo he crecido con él, pues lo respetaba mucho, ¿no? Lógicamente, yo siempre he dicho, no es el típico padre que se ha metido ni nada. Es un padre que pues se ha mantenido al margen, pero porque sabía, pues, oye, podía opinar, ¿no? O sea, lógicamente puedes opinar, puedes decir, o le puedes decir al entrenador, pero siempre de una manera respetuosa, y siempre, como aquel que dice, una crítica, porque eso eran críticas constructivas, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Mi madre, pues, siempre de apoyo. La típica madre que dice, bueno, come, cuídate, ten cuidado que no te pase de nada. Típica madre, ¿no? Y bueno, mi hermano, pues, más de lo mismo, ¿no? Muy, muy, muy siempre animándome, escribiéndome. Siempre, la verdad que tengo una relación, es que con mi familia, excelente, ¿no? Y bueno, con mi mujer, pues nada, llevo muchos años. Sí que es cierto que me pilló pues prácticamente en los últimos años de mi carrera, pero bueno, muy bien. Pues tengo una relación buena. Ahora, lógicamente, está mucho más tranquila porque no viajo lo que viajaba. Tenemos la niña, pero bueno, agradecido realmente por la familia que he tenido, por mis amigos, por mi mujer, por mi hija. La verdad que me siento un afortunado. Bueno, qué lindo. Y ahora que estás mirando de afuera, dices, yo estuve adentro de ese Sí. circo. Te debe, ¿cómo? Nunca pregunté esto a un jugador que se acaba de retirar. ¿Cómo se siente eso tú ahora? ¿Qué sensaciones tienes de estar tú viendo a tus colegas que hace muy poquito estabas jugando contra ellos? Bueno, yo creo que lo echas de menos, ¿no? Lo echas, o sea, lo extrañas.
Sí, lógicamente lo echo de menos, ¿no? Pero también es inevitable que todo tiene una fecha de caducidad. Es decir, yo no puedo estar jugando con 40 años, aunque sí que hay gente, pero yo, pues bueno, ya llegó un momento que, bueno, a nivel motivacional, a nivel físico, pues bueno, se cumplían una serie de requisitos en los que ya realmente, pues decía, bueno, yo creo que tengo que tomar otro camino en mi vida, ¿no? Yo creo que había cumplido una etapa y independientemente de que haya cumplido esta etapa, pues bueno, yo me pongo la televisión y veo, pues lo echas de menos, ¿no? De decir, joder, en esa pista he jugado yo, esas sensaciones, cómo me gustaría. Bueno, recuerdas, siempre lo vas a echar de menos ahora y cuando pasen 20 años. Yo creo que es inevitable porque yo creo que lo que se vive ahí, o por lo menos lo que yo he vivido, va a ser muy, muy, muy difícil que lo pueda vivir con otra serie de cosas el resto de mi vida. Bueno, y para cerrar, danos a todos los padres, entrenadores, juniors que te están escuchando, cinco cosas, Cinco. cinco, que necesite un junior de 16, 18 años para aspirar a jugar en el tour. Bueno, yo creo que la primera es tener una serie de condiciones. Yo creo que eso es primordial, ¿no? Ya sean condiciones técnicas, tácticas, y sobre todo, pues también un poco mentales. A las mentales me refiero de decir, sobre todo, tener muchas ganas, ¿no? Lo que hablábamos al principio, tener las ganas, yo creo que es lo más importante. Hace más el que quiere que el que puede, como hemos comentado. Luego, ¿qué más? Al final hablamos, porque esto lo he aprendido también, que he estado estudiando un poquito, Daniel, es el tema del equipo multidisciplinar, ¿no? Que esto me lo ha enseñado Juanma, si nos está viendo, es el equipo multidisciplinar, ¿no? Condiciones es muy importante. Luego, rodearte de un equipo bueno, ya sea entrenador, preparador físico, fisio, médico, yo creo que eso es muy bueno para el jugador, ya sea junior o esté en una academia. Lógicamente no todo se puede permitir eso, pero si estás en una academia, oye, intentar tener eso. ¿Qué más? Hombre, es importante a nivel económico tener una ayuda. Yo creo que esto, yo creo que estará mucha gente de acuerdo conmigo que, pues, bueno, si su hijo tiene condiciones y puede, y a lo mejor a nivel económico, pues, oye, habrá que pedir ayuda o se intentará buscar la manera para por lo menos desarrollar a ese jugador. Hemos hablado del equipo técnico. Yo creo que es muy importante, creo que es la cuarta ya, es el entorno del jugador. Ya no me refiero al entrenador, pero al físico, no, el entorno es padres, familia, amigos. Creo que eso es muy importante. Los padres, pues bueno, lo hemos hablado antes, creo que deben de darle, de mantenerse por lo menos al margen dentro de lo que puedan, y dejar actuar a los que verdaderamente saben, que son los entrenadores. Al final el padre tiene que estar ahí siempre, eso es lógico, pero tiene que servir de apoyo, no puede ser una carga ni para su hijo. Ni para el entrenador. Entonces, ya sea el padre, la madre, la pareja, o los amigos, ¿no? Guille, perdón, Y te pregunto, los resultados de Junior, un chico que pierde, juega ITF, viaja, pero pierde, 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 no le pega mal a la pelota, lo ves entrenar y dices, qué bien juega este chaval, pero pierde, ¿puede aspirar a ser profesional o está perdiendo el tiempo?
No, yo creo que no, porque nunca sabes cuándo realmente ese jugador va a explotar. Si realmente, oye, ha pasado con muchos jugadores, ¿no? Que juegan o que tienen un nivel muy bueno, pero, oye, pierde y pierde y pierde, ¿no? Yo creo que esas derrotas le tienen que valer para el futuro. Hombre, lógicamente, si está 7 años de junior y de absoluto ya, 7 años y no va evolucionando, pues ya tiene que tomar otra alternativa. Pero si es junior y pierde, pues bueno, hay que tener un poquito también de tranquilidad y darle tiempo, yo creo que a ese jugador, ¿no? Yo creo que es importante y trabajar en los errores al final que está cometiendo o donde realmente el entrenador crea conveniente que le pueda ayudar. Pero si juega bien y pierde y pierde, no veo el motivo por el que no pueda llegar. Yo creo que hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, no veo un motivo por el que decir, no, oye, dedícate Claro. a otra cosa, ¿no? Y hablando de dedicarte, en la audiencia preguntaban a qué te vas a dedicar ahora. Y ahí te dejo tranquilo, ahí cerramos. Claro. Y bueno, y la última, que bueno, yo creo que me he extendido mucho aquí. La última No, final es, fabuloso. el trabajo, de todo ese equipo, del propio jugador, pero un trabajo con fe. Es decir, no trabajar por trabajar. Es un trabajo que digas, esto realmente es lo que me va a ayudar a ser jugador. Yo creo que eso es muy importante. Veo a muchos juniors y a mucha gente que está en muchas academias. Me refiero a niños que, bueno, pues que están por estar. Trabajan por trabajar, ¿no? Y sí que ves alguno que te llama más la atención porque dices, este da algo más, este da algún plus, este me transmite algo con su mirada, ¿no? Me pasa muchas veces que yo le pregunto a chavales o a chicos y le digo, ¿a ti te gustaría ser profesional? Y nadie te dice que no, todos te dicen que sí, Sí. lógicamente, pero no te dicen un sí y te miran con esa mirada profunda, decir, sí, yo con mi trabajo lo voy a poder lograr. Hay gente que te transmite con un simple sí que realmente te lo va a dar y que realmente quiere, y otros que con un sí ves que falta algo más. Qué bueno, Guille. Bueno, y conté, hay que le respondas a varias personas, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué va a ser de tu vida? Tus próximos proyectos, y ahí Ah, cerramos. bueno, yo mira, yo estoy, bueno, realmente no es que haya dejado de jugar al 100%, prácticamente casi entreno todos los días. En verano jugaré algunos equipos en Alemania, sabes que juegan mucho a veces los jugadores. Y bueno, para quitarme un poquito el mono, pues jugaré algo en Alemania. Estoy con el tema de la televisión. Ahora estoy ayudando a un chico que, bueno, realmente Juanma es el entrenador principal y me ha pedido que le ayude algunas semanitas. Es decir, bueno, pues voy haciendo cosas, pero nada realmente que me obligue o que me tenga atado, ¿no? De momento, Y pues el eso, tenis, estoy perdón, ahora. comentar, seguir comentando tenis para los medios. Sí, ¿Te gusta eso? bueno, es una manera, yo creo que para que la gente pues vea un poquito más allá, ¿no? También tienes que explicarlo. De una manera para que la gente lo Lo entienda, ¿no? entienda, claro. No puede ser ni muy técnico ni específico, ni decir algo hiper sencillo. O sea, tienes que mezclar un poco las dos cosas, ¿no? Porque hay gente pues que ¿Sabes? entiende mucho. Te digo, perdón, te digo qué le gusta a la gente, porque a mí me lo trasladan, para que Historias. sepas y ayudes. A la gente le gusta cuando el comentarista, el analista, habla de la parte mental, le fascina la parte mental y la parte táctica. Por ahí la parte técnica no le interesa tanto, ¿viste? Algunos jugadores empiezan a hablar de técnica y aburren.
Pero te digo para que sepas lo que pensamos los de Bueno, este lado. anoto, Queremos anoto. escuchar cómo juega cuando está nervioso, cómo las tácticas, eso nos gusta. Ajá, perfecto. Pues tomo nota, Daniel. Pero, bueno, te mando, Guille, fue un enorme placer conocerte así en forma virtual y espero que algún día sea personalmente. Claro, para mí un placer compartir contigo esta entrevista. La verdad que me he sentido muy, muy a gusto y sobre todo y también muy importante a los seguidores, a los que nos han visto, que por lo menos, oye, hayan aprendido un mínimo. Yo creo que si alguien ha aprendido mínimamente algo, oye, pues eso es bueno. No, un montón, y va, después la bajo al canal de YouTube, ahí la van a ver pues, en horas que por ahí ahora están trabajando en Estados Unidos, en Sudamérica, y siempre se ven, y bueno, Guille, te mando un gran, gran abrazo, lo mejor para ti y tu familia, y en serio, si estás por Estados Unidos, algún día vienes por acá, por California, me avisas. Perfecto, don Daniel. Pues nada, un placer y nada, muchas gracias por todo. Gracias por No, atenderme muchas y compartir gracias, contigo. y gracias, hermano, gracias. Abrazo a todos, Gracias, gracias. muchísimas gracias. Adiós. Gracias.